Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio. Aparece, ahí está, un nuevo episodio de Kingdom Rush Origins. Vamos a hacer un par de desafíos, como siempre, de hierro y heroico en aquí, en la primera fase de los hongos. Con Rexxon, me gusta mucho este personaje, me gusta mucho Rexxon. He leído por ahí comentarios que dicen, no, juega a Eridan, que es el mejor. Es que no sé, ¿por qué decís que es el mejor? ¿Qué tiene de especial Eridan? O sea, tira una salva de flechas, pero que el tornado es mucho mejor. Y un ataque especial, no sé cuánto. Rexxon es una especie de Eridan también, ¿no? En cuanto al daño este. Las espadas gemelas, este ataque de Eridan es lo mismo. Y este probabilidad de esquivar como las barracas, los soldados estos del amanecer o de estos, los Camina Alba, no sé cómo se llama. Quizá esto, el puerco spin, puede que sea una muy buena habilidad. O sea, lo que más me llama la atención es esto, el disparo consecutivo sobre el mismo objetivo. Esto puede ser lo que más me llama la atención. Pero voy a seguir con Eridan, ¿vale? Con Rexxon, perdón. Voy a hacer este, el desafío de hierro. Nivel de mejoras 3, ya los tengo hecho. Aquí es donde llegaban por primera vez los hongos, si no me equivoco, y los que atravesaban esto, los sátiros y hostigadores. Voy a defender atrás. ¿Vale? Voy a defender por atrás y si vienen los sátiros, pues retraso un poco la defensa. Y vamos a poner por aquí también magia. Y flechas así, yo creo, está bien. A ver qué tal sale. Con Rexxon igual vamos bien, Está a punto de level 9 el tío, Está a puntito de level 9. Tengo que mejorar la magia, A tope. Bueno, ya esto. ¡Ey, Rexxon! ¡Pabila, hijo! Venenito. ¡Ah, que los... estos también atraviesan esto! Hostia, eso no lo sabía, tío. No sabía que eran capaces de atravesar eso también. Pues eso es una putada, en verdad, Toma, venenitos. Wait and bleed. Mago indomable. Mago indomable va a estar bien, porque si hago explotar a uno. Sátiro. Los degolladores son los que atravesaban esto, ¿no? Creo que sí. Sí, son los que atraviesan esto, A la vuestra casa. Voy a darle esto. Y con eso ya voy bastante bien, yo creo. Toma. No hagan nada, quieto. Vale, cuidado atrás, Hay que defender atrás. Espadaraña, escupidora, espadaraña, no sé cuánto, hostigador crepuscular, vale. Vale, explosión de fuego, que con eso me las apaño bastante bien. Uf, gente, llevo un par de días sintiéndome un poco mal, ¿vale? Perdona si estoy un poquito apagado. Pero hoy es domingo, ¿vale? Domingo por la noche. Estoy grabándolo antes de acostarme para, pues, adelantar un poquito. Pero llevo un par de días, desde ayer sábado que salí con un amigo. Fue montarme en el coche, gente, y me empezó a dar un mareo. Y llevo desde ayer así medio mareado, con malestar, ¿sabéis? Y la verdad es que estoy un poco rayado con ese aspecto. No sé, puede que sea por haber roto la rutina, ¿no? Después de haberme acostumbrado a estar encerrado en casa. Pero vamos, es una movida. Que puede ser o puede que no. Puede que no tenga nada que ver, pero quizá el haber salido de la rutina me ha hecho sentir un poco mal. O eso, o tengo coronavirus y me voy a morir. Wait and bleed. I live to fight this day.
A ver, debería darle esto, ¿verdad? Sí, arqueros arcanos. Degollador, oplita, degollador. Crepuscular, crepuscular. Padaraña, vale. Voy a poner refuerzos. Y llamo a la siguiente oleada. Tengo tormenta, ¿vale? Si la cosa se pone fea. Esto es esto aquí. Cuidado atrás. Vamos bien, ¿no? Wow, me han metido en el capullo al héroe. What? ¿Eso es posible? Muérete, anda. Bastante fácil esta fase, ¿no? Buah, qué fácil esta fase. Bastante fácil. Vale, mejoras, como eran todos de rango 3. Vamos a darle todo al rango 4. Hierro, vámonos. No tengo bloqueo aquí, ¿eh? Uf, aquí no tengo bloqueo. Igual debería buscarme un héroe con bloqueo. Espadaraña, oplitas y hostigadores y sátiros. Hostia, ¿cómo defendemos esto, tío? Pues igual habrá que poner esto y esto, ¿eh? No. ¿Qué hacían los archidruidas? Ah, mira, invocaban osos, es verdad. Y maldice un enemigo y consigue que 35% del daño infligido también afecte a otros enemigos. Eso es bueno, realmente. Vale, con osos tengo bloqueo. El problema es... El problema es que me van a faltar torres, ¿no? Glorieta del Cazador. Toma. Tiene un montón de rango, en verdad. Me vendrán por aquí, ¿no? O por aquí venían... No, por aquí venían espadarañas y oplitas. Bueno, no sé si atravesarán esto. Puede que sí. Invocaré un osito, yo creo. Y aquí pondré flecha, flecha, flecha y flecha. Ahora los hoplitas los mato con esto si me da tiempo. Y a gusto, ¿eh? Consigue que el 35% de todo el daño infligido también afecta a otros enemigos. Del daño infligido. Del daño infligido por el enemigo. O sea, si el enemigo hace daño, le inflige a los demás enemigos. Un poco raro eso, ¿no? Ah, del daño que yo le inflijo a él. Vale, tendré que poner recibido entonces. Vale, cuidado, ¿eh? Venenito para todos. Madre, madre, madre. Hace bastante daño, el veneno. ¿Pongo otro oso o pongo? Yo creo que esto va a ser mejor, ¿no? Oh, no le di a todos. Voy a poner otro oso. Los osos molan bastante. Y hacen bastante daño. Bueno, a ver, que va a tener que tirar un rayo. Uf, aquí va a tener que tirar un rayo, ¿eh? Seguro, vamos. Uy, chaval.
Hostias, compañero. Hostia, compañero. Se prende aquí la wea, ¿eh? Voy a matar a uno al azar. Oh, que me ha matado a Rexxon. Oh, no te creo que voy a perder aquí al final. Oh, pierdo al final, gente. Han venido demasiados, ¿no? Han venido demasiados. Vale, pues voy a mejorar esta de atrás mejor. Vale, está visto que por aquí no viene nadie, así que un poquito más atrás para aprovechar el daño de todo. Oh, qué pena. Pues me haría falta un daño de área más que Rexxon, ¿eh? Aquí me haría falta Erivan. Erivan quedaría mejor, porque con el tornado les hubiese matado a todos fácilmente. No renta mucho, ¿eh? Este héroe aquí. Lo que hay que mejorar esto. Así que no genero mucho oro. Me quito las hoplitas rápido con esta habilidad, pero... me falta mucho oro para mejorar todo esto, gente. Me lo quito ese rápido. Vale, otra. No sé cuándo pueda mejorar esto. No podré poner osos. Igual no me hace falta poder poner osos. Simplemente con bastante daño de área es suficiente. ¿Quién sabe? Qué mal he tirado esa planta. Qué poco oro genera, tío. En esta fase, qué poco se genera. Vale, tengo otro más. Y el otro vale 375, madre mía. Ah, qué pena gastar el relámpago de esa manera tan mala. Vale, vienen los complicados. Empiezan a llegar los complicados, pues tienen mucha vida. Y tienen mucha resistencia física también. Voy a tirar la planta con estos de atrás. Pumba. Vale. Y a esto les meto esta. Vale, tenemos otra aquí. Voy a usar esto en uno de estos, porque no puedo hacer más. Oh, les estoy reventando, ¿eh? El problema es que no tengo. Vale, un osete. Espero que el osete me ayude, tío. No, no vale nada esto. Mata a ese, mata a ese. Uf, qué bueno ese veneno. Qué bien me ha venido ese veneno, eh. Este lo mato. Vale, me lo paso, chavales. Dios, cómo ha costado, ¿eh? Al límite, tío. Aquí me venía bien otro ataque de área. Es que ahí me venía bien otro ataque de área. Mira, casi sube al 9. Hemos forzado muchísimo. Vale, pues aquí vamos a quitar todo otra vez. Y subimos lo que hace falta, que es esto. 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 Y esto, supongo. Vale, pues vamos a seguir la historia, ¿verdad?
Hemos dicho que un mapa de historia y uno de desafío. Vale, cuartel arcano. La ciudad y sus escombros flotan suspendidos en la forma de la escalera más peligrosa que se pueda imaginar. Nuestros enemigos se retiran al corazón de la ciudad mientras los perseguimos con obstinación por cimas letales. Desconocemos los motivos que los llevaron a las inmediaciones del Consejo Arcano. Podría ser una trampa, pero es nuestra única opción de recuperar terreno. El lugar se encuentra sumido bajo un manto de silencio aciago, como si hasta las aves temieran despertar algo. Joder, ¿qué habrá aquí? ¡Un dragón! Ah, pero es colega el dragón. Este es el dragón que estaba en el juego anterior, bajo las minas. Mira, otro dragón más, pero bueno. Quema todo el camino con el mortífero aliento de fuego de Beresat. A ver. Ah, interesante. ¿Y esto? Eso es de la Bella y la Bestia, ¿no? Ah, pero lo está quemando todo el dragón. La Virgen. Tengo que encontrar algo más. ¿El sombrero? Encuentra las tres reliquias de aprendiz. Vale, ¿qué es esto? A ver, el huevo de un dragón rojo, del tipo más poderoso y temido. Escupe un cono de llamas abrasadoras que inflige 50 de daño de área. Lanza una nube de humo abrasador que quema y ralentiza. Estope, ¿no? Ah, puedo. Wow, a ver. ¿Puedo mandarlo aquí? A verlo. 83 a 125. Eso es lo que ralentiza y esto es lo que quema. Pues mete bien el dragón, ¿eh? Ataca muy lento, eso sí. Vale, ok, reiniciar. Mira, me han regalado una barraca, qué guay. ¿No era este libro? ¿Cuál era el otro? Ah, este de aquí. Vale, a ver, tenemos un montón de teleports. De aquí a aquí, supongo. De aquí a aquí. ¿Y este? No lo sé. Vale, a ver, ¿cómo aquí no puedo ir, aquí arriba tampoco. Vale, aquí podría poner un end. Vale, porque es en curva. Me viene muy bien, defiende aquí un end bastante guay. Aquí tengo una entrada también, que son los que vienen por aquí abajo. Aquí se va a poner barraca, yo creo. Barraca aquí. Vamos, 100%. Y con esto tenemos defendido esto y esto. Ok. Vamos a invocar el dragón. Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Con estos. Espada arañas. Aquí pondremos flechas, puede ser. ¿Qué es lo mejor? No, un mago y uno de flechas. El mago va a ser de fuego. Y aquí arriba habrá que poner primero. Tra la 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 la. A ver, ¿cómo hacemos esto, gente? Es que estaba mejor aquí, Más cerca de las torres. Vale, creo que así, Creo que así está bien, Ah, que aparecen por aquí. Ah, pues mira, está bien defendido esto entonces. De aquí aparece aquí. Vale, Rexon se encarga de estos. Yo creo. Sí, Rexon se encarga. Flagelador, espada araña. Ha venido súper tocado ese, ¿por qué? Hostia, pero pobre Rexon no puede con todo, ¿eh? No va a poder con todo el pobre Rexon. Level 9. Rexon level 9. Vamos a poner aquí el dragón, ¿vale? Mientras no viene nada por aquí arriba, yo qué sé, voy a utilizar al héroe, tío. El segundo héroe, el dragón. Vuelta aquí arriba. Vale, buena. Buah, tengo un montón de oro.
Voy a mejorar el dragón, ¿eh? El dragón es muy bueno. Mejoramos eso también. Logro desbloqueado, flecha verde. ¿Qué es ese logro, gente? A ver. Derrota a 500 enemigos con proyectiles de refuerzos. Mola. Hostigadores. Nada, hostigadores es muy fácil. El dragón por ahora no me hace falta. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué eran esos murciélagos? Hostia, ¿cuántos refuerzos tengo? ¡Qué barbaridad! Mira, aquí una de flechas llegaría hasta aquí. La flecha hasta que mata. Voy a ponerla. ¿Sabes? La flecha sniper esta que guanchotea llegaría hasta aquí. Hostigador, vengador, invocador. A la muerta. Pues no me vale mucho el dragón aquí. Voy a volverlo a poner aquí arriba. Buah, el Rexo no puede ir aquí, tío. Eso no me gusta. Que no puedas llevarlo ahí. No, se van a escapar. Vale, por ahí vienen. ¡Ojo! Que vienen cría de araña, cría de araña. Cría de araña. ¡Hostias! Cuidado por este lado, ¿eh? Y no tengo rayo. Meto el dragón. Buah, me encanta el rango que tiene el dragón. Es buenísimo eso, ¿eh? Cría de araña. Yo sabía yo que era nueva. Pequeñas arañas mutadas por efecto de la magia que siempre aparecen en gran número. Velocidad alta, velocidad baja. Ah, no. Velocidad alta, velocidad baja. Resisten... Calma, Gerier. Velocidad alta, vitalidad baja, resistencia media a la magia. Cálmate, pelotudo. ¿Se teleportan? Ah, se teleporta. Ah, no, ha sido el poder de esto. Vale, vamos bien. Buah, el dragón las borra, ¿eh? Escupa un cono de llamas abrasadoras que implica 150 puntos de daño de área. Bien. Vale, tengo el dragón mejorado. El dragón es muy bueno, ¿eh? Ese dragón es Jesucristo. ¿Cuánto daño hace? Tiene 450 de vida, 83 a 125. Es Dios, gente. Vengador, espada araña, vengador crepuscular. ¡Ey! ¿Qué es eso? Acecha nubes. No las había visto nunca. Son de esta fase, supongo. Vale, hay que darle el fuego a este. Y a este voy a darle... No, voy a poner arcanos aquí, ¿eh? Porque vienen muchas unidades por este lado. Y daño de área va a estar bien. Espada araña cría, golem, hostigador. Uf, iba a usar esto, pero voy a guardarla para el golem, ¿eh? Bastante fácil, ¿no? Buena. Buen golem. Buen golem, mejor persona. Voy a mejorar esto, ¿eh? Voy a poner mago elfo, yo creo. Sí, mago elfo. Daño puro aquí, puro y duro. Porque tiene resistencia física, porque se coman el daño de este. Sentinela. Incoming.
Me siento poderoso en esta fase. Voy a guardar un poco de oro, por si tengo que mejorar aquí atrás, chavales. Aquí voy a poner una del cazador. La del cazador tocho. Para que ayude aquí. ¿Ves? Porque llega perfectamente. Vengador, espadaraña invocador, espadaraña invocador. Llámalo ya. Que aquí no pueda ir Rexo, no me mola nada. ¡Ojo aquí, eh! ¡Eh, me están devorando, me están devorando! Estaban devorando, tío. Uf, cuidado con estos, eh. ¡Hostias! Esta entrada aquí, chaval. ¡Hostia, no conté con esto! No conté con esta entrada por aquí, eh. Hereje crepuscular, esos son nuevos. Hereje crepuscular, hechiceros corrompidos por el mal, que controlan fuerzas más allá de toda comprensión. Gran resistencia a la magia, consumo de almas, puño de oscuridad. 2250 de vida, madre bendita. ¡LOL! Lo ha reventado la torre. Lo ha reventado la torre. Tú, me matan a Rexon, tío. Joder, casi, ¿eh? Me he puesto nervioso. Defendamos también aquí, gente. Vale, feo. Espadaraña cría, espadaraña cría, espadaraña cría. Defensor del bosque, yo creo, ¿eh? Voy a poner defensores del bosque con raíces. Y aquí arriba... Aquí arriba no, aquí voy a poner a los otros, ¿eh? A estos, a Salón. ¿Canta mañana se llaman? Canta mañanas. Canta espadas. Canta mañana es un insulto en España, ¿eh, gente? Canta mañanas. Pa, 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 pa. Esto mete bastante, ¿eh? La cosa esta. Mete mucho, ¿eh? No sé cuánto, pero mete. Arquero arcano aquí y uno de, y un dorado aquí. Creo que se está bien defendido, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que se está bien defendido. Aquí. Daño de área. Flagelador, no sé cuánto. Otro golem, ¿eh? Un golem por aquí, voy a guardar el hechizo este. Y aquí voy a poner la sentencia carmesí. Toma, reventado. Es una especie de magia, logro desbloqueado. Y eso es. Derrota 50 enemigos con explosiones de fatalidad mística. Esto es fatalidad mística. Venga, lanzas mejoradas. Guardemos un poco de oro por si hace falta. Calabozos y dragones, logro desbloqueado. Y eso es. Derrota 100 enemigos con Beresat y Muerde Ceniza. Ah, Muerde Ceniza es esta. ¿Y Beresat quién es? Ah, Beresat. Ah, vuelven atrás por la torre de magia. Claro, los tira para atrás. Eso, porque vuelven atrás. Venga, golem, ¿dónde vas?
Tontín. Vienen bichos voladores. Acecha nubes. Ah, bueno, acecha nubes no es ningún problema, ¿no? Vale, por ahora tengo mejorado casi todo. Me falta esto, una nube de humo abrasador que quema y ralentiza. Voy a ponérselo. Cuidado, con los acechanubes estos. Se pegan a las unidades como los parásitos del juego anterior. ¿Os acordáis de los parásitos? Voy a poner un bosque extraño de estos. ¿Qué es este orbe? Bastante fácil esta fase. Ay. Vale, fácil. Aquí no hay boss, ¿verdad? Oye, ¿cuánto llevamos sin boss? Ah, desde Malicia. Es verdad, desde Malicia. Hostigador, cría, invocador. Hostigador, flagelado, espadaraña, vengadores. Venga, fea. Full daño de área aquí, Uf, por aquí no pueden pasar ni de coña, tío. Por aquí ya es otra cosa. Uf, por aquí no es fácil, en verdad, Vale, esos relámpagos han sido buenos, yo creo. ¿Qué es ese orbe, gente? ¿What? ¡Ah, es esto, coño! El lapso temporal. Es el lapso temporal. Lo saca de la batalla y les va haciendo daño. ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? Mira cómo le baja la vida. Voy a darle esto, las lanzas. Vale, ¿qué me viene? Golem, hereje, invocador, flagelador, cría. Hostias. Tiene gente mala por este lado, Hostia, el fantasma, tío. El hereje muere. Es lo primero que voy a matar. ¡Uf! Lo ralentiza, las quema. Madre mía, algo más. Va, por aquí no van a poder pasar ya ni de coña, Tengo muchísimo daño de área. Y slows y de todo. Encima el dragón. El dragón es dios, Encima al dragón no le pueden hacer daño porque no es una unidad. Ay, no tengo lo de ejecutar, ¿Cuánto hace esto? 120, 180. A tu casa. Estrella del Rock. Me han dado un logro, Me imagino que es por conseguir 50 estrellas. Bastante sencillo este mapa, ¿no? Lo hemos defendido bien. Bueno, no creo que sencillo sea la palabra. Yo creo que simplemente lo hemos defendido bien. Lo cual me alegra. Ataque especial que lanza 3 ataques para infligir el 75 de 125. Vale. Luego todo esto ya está. Y en cuanto a las mejoras, esto y listo. Vale. Pues nos queda este mapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos queda este mapa, el refugio de Mactans. Y imagino que será aquí, ¿puede ser? El final. O sea, los primeros 15 niveles, ¿no? Y luego ya, pues, los de élite, como en todos los videojuegos. Será un poco más corto de lo normal este episodio, pero me siento un poquillo mal, gente. Así que me voy a ir a la cama a descansar. Pero no quería dejaros sin capítulo mañana, por si acaso me sienta mal o algo así. Pues tener ya algo grabado, ¿vale?
Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.